Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 79, que le hemos titulado Tiempo de Sans. No sé si porque vienen los de Tiempo de Sans. ¿Qué tal, Alberto, Aníbal, Juan Carlos? Muy Hola. buenas. Muy Buenas buenas, chicos, noches ¿qué a tal? todos. Pues bien, bien. A ver si le damos un repasillo a los Sans. La semana, ¿qué tal? Bien. Rara. Muy rara sin Rara. partido, ¿verdad? Sin ojeras. Una Así que sensación rara. de abandono, macho, digo. Llegaba por la tarde y ¿qué hago ahora, no? Pero bueno. Es una sensación rara, porque normalmente esto que haya una semana más o menos de parón es los últimos años, quiero recordar, ¿no? Porque antes se jugaba directamente y se acababa el Sí. All-Star y el lunes o el martes se empezaba a jugar. Bueno, sí, me dejaban un par de días y tal, pero bueno, ya últimamente dejan la semanita más o menos y eso. Sí. Yo creo que es un logro de Entre Chris que Paul, ¿no? el carnaval, para que vayan de carnaval y eso. Sí. No, yo creo que es un logro de Chris Paul. Yo creo que esto se empieza a hacer desde que Chris Paul era el presidente Sí. de... De la Bueno, que ya no Asociación lo de es. Jugadores, sí. Sí, de la Asociación de Jugadores, eso es. Así que nada. Pues venga, Bueno, Alberto. presenta a Ángel, presentará a Alberto. Alberto de Tiempo de Sans se va a presentar él y se va a hacer publicidad. Pues nada, bueno, lo primero agradeceros esta invitación para hablar de los Suns, que por fin, ¿no? Después de muchos años parece que están un poquito de moda y se oye hablar de ellos. Y nada, yo sigo en Twitter la cuenta Tiempo de Suns, hago un podcast que se llama Rise of the Suns en Planeta NBA con otros compañeros, seguidores de Suns. Y bueno, pues nada, desde muy muy jovencito seguidor de este equipo, desde la época de Chambers, Kevin Johnson y compañía. Esa es la segunda pregunta, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, ¿Cómo sí. alguien se hace de los Suns? Pues la verdad que como os digo, allá por el 88, vosotros que, bueno, no sé, seré de mi quinta o similar, lo conoceréis, los cerca de las estrellas. Llegaba muy poquito las primeras gigantes, ¿no? El Super Basket. Me gustó Tom Chambers, me encantó cómo jugaba. Decía, un tío blanco aquí con esta pose, metiéndola para abajo de esa manera, un jugón tremendo. Y bueno, aunque era muy jovencito, ya os digo, me gustó. Era un juego que a todo el mundo era de Bulls, era de Lakers, era de Celtics y nadie era de los Suns. Y bueno, por cambiar un poco, pues decidí eso hace tantos años ya. Muy bien. Bueno, pues, pero bueno, después en final, en mediados de los años 2000, tuvisteis también una buena época con Nash y con esto de Mayer y. Sí, ha habido la ahora ahora la, el debate está en las tres grandes épocas. Está la primera, la de Barkley, Mayerly, Kevin Johnson y compañía. La de Nash, Stoudamire, Marion, y la ahora la de Booker y Paul, Ayton y compañía también. Ahora mismo, pues eso, muchas veces debatimos, ¿no? Los seguidores de los Suns sobre cuál de las tres ha sido mejor, qué equipo ha sido mejor de los tres y No hace qué falta que época. debatáis. La actual, sin duda. Hay Hombre, que... para todo, ¿eh? Hay gustos para todo luego cuando hablas. Si has vivido los tres, si has visto jugar a todos, es cierto que ahora, si se consiguiese el anillo, pues sería indudablemente la mejor época, pero bueno, aquella de, yo creo que la de Barkley, Kevin Johnson, que estuvimos cerca de ganar a los Bulls, no se queda atrás. Yo creo que el Pero año algo que pasado decir, estuvisteis Aníbal. más cerca, ¿no? No, La otra fue bueno. 4-2, me parece que quedaron Sí, pero un también, triple de pero... Paxson, el famoso triple de Paxson y tal. Siempre es un equipo que al final es verdad que la buena suerte no la ha perseguido, ¿no? Nunca hemos acertado con la tecla de la suerte y de la diosa fortuna en este caso. Claro, y este Y año poneros 2-0 y ya, qué lástima, ¿no? fue una pena, la verdad que llegaron tocados en la final, ahí Paul, Booker un poquito. Se lesionaron muchos hombres altos, se quedó solo Ayton, encontraron un equipo potente ahí abajo como eran los Bucks. Y bueno, es verdad que este año nos hemos reforzado más ante una hipotética llegada a final similar.
ahí abajo, no tenemos tanto problema, y ahora el problema parece que llega más en el puesto de base, ¿no? Con esta última lesión de Chris Paul y bueno, que esperemos que esté óptimo su juego en playoffs. Bueno, porque ¿qué crees que pasará estas 6 semanas, 8, hasta que va a estar de baja Chris Paul? Entiendo que lo notará el equipo, pero ¿crees que el Warriors será capaz de superarle en la tabla? El Warriors es verdad que ha aflojado un poquito, ¿no? En los últimos tiempos. No sé luego el tema este de las rotaciones, cómo va a entrar en todos los aspirantes. Al final está bien, ¿no?, ser primero, porque siempre vas a tener factor cancha, pero yo no lo veo algo decisivo, porque te puede tocar luego un octavo de estos que de repente, yo que sé, Denver te llega, que ahí están hablando incluso de recuperar a Murray, a Porter, y te lo encuentras, no sé. Se va a notar la baja de Paul, pero también es una piedra de toque de a ver qué tal funciona el equipo sin él. O sea, es verdad que este año Paul está tremendo, está en plan mariscal, y había un poco de Paul dependencia, ¿no?, en el puesto de base. No acabamos de suplirlo bien con la segunda unidad, la lesión de Payne, el Fritz Payton no cuajaba. Ahora, bueno, Aaron Holiday apenas ha jugado 2 partidos. Y vamos a ver cómo responde el equipo, porque al final Paul está siendo el máximo anotador y el jugador que más balones roba en la liga, y eso evidentemente se tiene que notar. Venga, Aníbal, anímate. No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo. Veo difícil que los Warriors acaben adelantando por el bajón este que han tenido. Igualmente, ante la baja de Paul, vamos a ver lo que es. O sea, tiene una parte buena y una parte mala. La buena es que los que no son tan habituales van a tener que dar un paso al frente para que el equipo siga ganando, y Monty Williams va a tener que inventar para que el equipo siga ahí arriba. Y luego, que a no ser que haya algún retraso en la recuperación, Chris Paul va a llegar perfecto para los playoffs, que es de normal donde se suele lesionar. Entonces ahí hay una doble esto de... Creo que llevan la suficiente ventaja como para estar tranquilos, y encima recuperar a Paul presumiblemente para playoffs es la mejor noticia. Entonces el poder meter a gente que no está tan habituada a jugar minutos, pues a lo mejor le puede venir mejor, os puede venir mejor para los playoffs. Sí, es verdad que otro de los debates que había abiertos es que el ritmo de minutos que estaba jugando Chris Paul era terrible. O sea, desde la 2015-2016 no jugaba tanto minutos por partido, y había jugado hasta ahora, antes de la lesión, todos los partidos. Muchas veces criticamos a Monty de, oye, Monty, que si vas ganando de 30, pues a lo mejor lo tienes que sentar. De hecho, esto te vino en un partido contra la lesión, en un partido con Houston, que más o menos estaba encarrilado. Entonces, es cierto que ojalá le sirva de descanso y llegue en óptimas condiciones a playoffs. Pero también es un jugador mayor que se sabe dosificar, y esperemos que él no le dé un bajón de forma que pueda suponer luego un contratiempo. Yo la pregunta que me haría es si la posición de base... ¿Quién es el segundo base que tenéis? Es que no, o sea, está Cameron Payne, que va, sí, a salir, claro, de una lesión ahora. Se trajo a Elfrid Payton, que no ha cuajado para nada. Elfrid Payton. Y casi más minutos podría tener ahora, recién llegado ahora en Holiday, que ha llegado en el último mercado desde Washington. Y es verdad que le han dado minutos en 2-3 partidos que ha jugado y no lo ha hecho mal. Pero claro, ninguno de ellos al final es el perfil de Paul. O sea, el tema está en que Paul es un creador más que un anotador nato de me meto hasta la cocina y me la chupo toda. Y ese perfil, que era un poco el que quizá deberíamos haber buscado en el mercado, pues no lo tenemos. Y evidentemente eso va a repercutir en el equipo, porque
si te está dando 12, 13, 14, ha dado hasta 19 asistencias Paul por partido, no te las van a dar. Por mucho que Booker también dé un paso al frente, que a veces lo ha tenido que hacer en alguna ocasión y ser más creador. La verdad, vamos a ver unos Suns distintos, creo. Se va a notar más esta baja que cuando, por ejemplo, ha estado Ayton de baja, que lo han suplido perfectamente Magrae o luego Billombo. Y bueno, esperemos que como dices, como bien has dicho, sirva para que haya jugadores que cojan confianza, cojan rodaje de cara a playoff, que sea al final un descanso obligado, pero que pueda venir bien. Y es verdad que Paul es uno de los que más, si no el que más asistencias lleva de media en la liga y el que más asistencias lleva de normal por partido. Pero es curioso que los Suns son el equipo que menos pases realiza durante el transcurso del partido. Es que quitando a Paul al final, el tema de la asistencia... No, pero no asistencias, pases. Ah, pasar en general, quieres decir. Pasar el balón. Es el equipo que menos mueve el balón entre ellos antes de la canasta. Eso habla muy bien porque se nota que son muy efectivos de cara al aro, pero ahora con la baja de Paul, ¿se moverá más o se abusará más del ISO? Yo quiero pensar que no debe de cambiar mucho la forma de juego, pero como te he comentado, va a ser difícil porque es que no es un jugador que sustituyas de forma sencilla. Pero claro, si juega Payne, vamos a de titular, que es un perfil muy, muy diferente que a lo que es Paul. Imagino que tendrán que mover más el balón, jugar quizá más al interior, pero aún así es una incógnita que la verdad tenemos ganas de ver porque no se ha producido todavía en lo que va de año. El equipo iba como un tiro y bueno, se sabían todo de memoria. Es verdad que Payne ya estaba el año pasado y más o menos también cuando faltó Paul jugó, se notaba, pero se sacaron adelante los partidos. Pero es posible lo que dices, que haya que empezar a mover más el balón porque no va a ser todo tan fácil como cuando Paul está en cancha. Lo que pasa es que por la composición del equipo, el mover el balón va a ser prácticamente imposible, porque es que al final claro, juegan un montón de 3&D, gente que son finalizadores, que le llega el balón y tira. Claro, o sea, tienes a Booker, que pues eso, claro, casi es parar Booker, y tirar. Chris y los demás, claro. Crowder igual, Crowder a la mínima ya te está tirando un triple, o sea, en el menor despiste. Bridges, pues tampoco es que sea un pasador, es muy buen defensor, es un 3&D, como dices. Luego tenemos mucha gente interior a la que hay que surtirle, ese es el tema, que le lleguen balones. Y pues eso, no es la circulación de balón, no es lo que se lleva en Suns este año. Pero con el perfil de bases que hay ahora, veremos qué ocurre, porque a mí no me gustaría que de repente llegue Payne y abuse del tiro, de la entrada, como muchas veces hace, y no busque ese dar un plus a su juego y pasarla. Tengo ganas de ver a Holiday también, pero es el mismo perfil que Payne. Quizá Payton, ¿no? El Free Payton sea el más pasador. Recordemos que Payton en sus inicios ahí en Orlando era un hombre que era prácticamente de triple-doble en su época rookie, o sea que sí que la pasaba más. Aquí está muy estancado, por lo que sea no acaba de funcionar, pero es el que puede dar otra forma de juego diferente a la que te puedan dar Payne o Holiday. Este chico ha ido a menos, ¿verdad? Sí. Y mira que el año pasado, bueno, que estaba con Cibodó en Knicks, incluso siendo base titular, pero es que ahí no hay ningún base que al final encuentre su sitio, ¿no? Oye, mirad Kemba ahí, que ya le han dicho que no va a jugar el resto del año. Es una plaza difícil. Bueno, tiene a Rose, ¿no? Que es, vuelve ahora. Claro, bueno, es su favorito. Es su favorito, vamos. Sí. Todo lo que no se parezca a Rose no lo quiere, no le gusta. Efectivamente. Al final va a ser Rose. Todo lo que no sea Rose y Gibson no le gusta. Sí. Bueno, es muy especialito, digo. Sí, dime, sí. Juan.
Bueno, de los fichajes que ha hecho este año, de los jugadores que han llegado al equipo este año, ¿qué están aportando al equipo? Como Biyombo, bueno, Magui. Sí, a ver, los fichajes fundamentales llegaron en el juego interior, como Biyombo ha sido la última adquisición, pero llegó con Marrae, que bueno, yo creo un poco era la demanda que había después de las finales, en que se vio que Ayton estaba muy solo con las lesiones, y la verdad que han encajado a la perfección. Ya os digo que no se ha notado en absoluto la baja de Ayton cuando está ahora lesionado. Funcionado tremendo. O sea, no creo que haya un equipo ahora mismo en la NBA con tres hombres interiores de la calidad, capacidad de suplirse unos a otros que tienen los Suns. Luego, otra de las adquisiciones que bueno, fue un poco polémica, ¿no? Fue el Landry Shamet. Sabéis que a principio de temporada, pues el equipo optó por no renovar a Ayton con el máximo que pedía en su contrato rookie. Tampoco se renovó luego a Jalen Smith, que ha salido ahora otro hombre interior, que bueno, no lo está haciendo mal en Indiana, que cuando ha jugado no lo hizo mal, pero aquí no le dimos oportunidad, tampoco se le renovó. Y de repente llegó Landry Shamet, que sin haber jugado apenas en Suns, se le renovó por 4 temporadas a 10 millones más o menos por temporada. Sorprendió a todo el mundo y la verdad que de momento no ha demostrado prácticamente nada. Entonces, ese jugador que venía un poco a dar descanso a Booker en el poste 2, a abrir un poco el juego, ¿no? Desde la línea de 3 puntos, pues hasta ahora ha sido un poco pufo. Aparte, ha estado lesionado, sigue lesionado, volverá ahora. Y bueno, otra de las adquisiciones fue Payton, que bueno, como ya hemos comentado, no ha acabado de cuajar. Yo creía que incluso podría ser el suplente directo de Paul, pero Monty siguió confiando en Payne. Y nada, y en este último mercado también nos hemos reforzado al final, aparte con Holiday, que os he comentado, con un viejo conocido, ¿no? Y querido por la afición, Torrey Craig. Que vuelve desde Indiana en ese cambio por Jalen Smith, que ha encajado perfectamente, que se pone a jugar al póker con Booker y compañía. O sea, es un jugador que aporta mucho en ese puesto de 4, 3-4, que también nos va a venir muy bien. Ahora mismo hay profundidad de banquillo. Quizá lo que más falla es que no tengamos un base creador. Es verdad que tenemos muchos, pero no hace falta un base creador para que sustituyese a Paul. Veremos cómo se resuelve, lo vamos a ver. Y un suplente de garantías quizá para Booker, un buen tirador, porque Samet no acaba de funcionar. Sí, pero con las llegadas que hemos comentado de Crate y Holiday, lo que se ha ampliado es mucho el roster, ¿no? Se ha hecho creado profundidad de banquillo, de cara, sobre todo, yo entiendo que a playoff. Sí, o sea, el pensamiento ha sido playoff, que el año pasado se quedó un poquito corto. Y la verdad que ahora es muy amplio. No olvidemos, también está ahí en esa segunda unidad Cameron Johnson, que ha dado un paso adelante muy importante. De hecho, puede que sea complicado renovarlo, ¿no? En la temporada que viene, que le tocará. Y la verdad que sí, que ahora mismo el equipo, pues, es un equipo potente, que se conoce muy bien, que va como la seda y que hasta ahora, cuando ha habido ausencias, pues como habéis podido comprobar en los distintos partidos, ha seguido funcionando. Vamos a ver ahora sin Paul qué tal va todo. Has mencionado a Ayton y a Jalen Smith. Es sorprendente que Monty Williams no haya apostado más por Jalen Smith esta temporada, con el poco tiempo que ha jugado, lo que ha demostrado, jugando bien bastantes partidos. A ver, me resulta. Más cuando Ayton ha estado cuando jugó él, fue porque Ayton estaba lesionado Sí, se lesionaron sin. todos. O Sí. sea, ya para que le sacase. O sea, con Jalen Smith, Monty no sabemos muy bien qué tenía, pero al final el año pasado no jugó prácticamente nada. Y fíjate que estamos hablando de que en la final hubo problemas cuando se lesionó Saric, cuando no estaba Kaminsky, que Ayton estaba solo contra los pivots de Milwaukee, que no podía ni meter la mano porque a nada hacía las 6 faltas y fuera, y no le dio ni un minuto.
Y este año ha sido con la lesión de Ayton, pero porque también faltó McRae, o sea McGee, perdón, que McGee. Estoy hablando McRae, aquí el caso fue el de apellidos escoceses. Pues ha sido sorprendente porque él no lo ha hecho mal y bueno, de alguna manera no se entendió mucho ese movimiento de no renovarlo. Claro, se ha ido ahora porque se iba a ir gratis y no a final de temporada. Y por el motivo que sea, pues no. Monty no ha confiado en él en ningún momento. Y luego, Ayton, ¿tú eres de los que opina que habría que haberle dado el máximo el verano pasado? ¿O que sí, habría que esperar a ver qué le ofrecen para ver? No, yo se lo hubiese dado. O sea, se lo hubiese dado partiendo de la base de que le dimos 10 millones a Samet sin demostrar nada. O sea, es que. El dudar si le doy 5 millones más, 6, 7 a Ayton y le estoy dando 10 a Samet, que no me ha demostrado nada y que al final no ha sido nada, la verdad que ha carecido de sentido, porque al final le van a ofrecer un máximo la próxima temporada, seguramente. Al final son perfiles que no abundan en la liga, ¿no? Un jugador tipo Ayton. Te puede gustar más, menos. Yo creo que Ayton, el problema que ha tenido es que está eclipsado por el draft de Trae Young y Doncic, ¿no? Si Ayton hubiese sido número uno en otro draft cualquiera, nadie se hubiese planteado, no, es que Ayton no merece un máximo. Pero es un jugador que es verdad que en ocasiones le puede faltar un poquito de garra, de ambición, de cara a mejorar, pero es muy joven. Y vamos, que es un hombre que te está promediando casi el doble-doble con una eficiencia maravillosa. Entonces, creo que no había que haber dudado en eso. Sarver tiene fama de tacaño, dicen que es por eso, pero luego ves cosas como lo de Samet y dices, ¿qué ocurre aquí? Entonces, ¿piensas que a final de temporada le van a renovar por el máximo? ¿O va a seguir en Phoenix Suns con un poco menos? Yo, a ver, también puede que influya cómo vaya la temporada, ¿no? Cómo termina él, lo que demuestra. Es verdad que cuando ha faltado y hemos tenido a Biyombo y a Magui, pues el equipo ha funcionado, pero también es porque estaba Paul, que dicen, muchos dicen, es que Paul le da una mandarina al jugador, al peor jugador que os imaginéis y te la va a meter, porque. Pero yo quiero pensar que lo van a renovar. Quiero pensar que lo van a renovar y el problema que veo es luego, por ejemplo, renovar a quizá a Cameron Johnson más adelante si sigue con la progresión que tiene. O sea, el mantener a todos puede que sea difícil, aunque bueno, tendrá que haber movimientos y dependerá mucho todo de si por lo que fuese saliésemos campeones, volviésemos a llegar a la final. Pero yo creo que Ayton al final se ha merecido el máximo en este equipo porque bueno, es un perfil que, como os digo, tiene mucho talento por delante, mucha progresión. Al final Magui y Billon son buenos jugadores, pero son mayores, no tienen la capacidad de progresar que pueda mostrar Ayton y creo que habrá que apostar por él porque al final es tu pick uno que elegiste, no, y ha funcionado, o sea, no es algo que digas. Sí, no, no, y además que Ayton es un jugador que no abunda en la liga. Entonces, sí, sí. No nos engañemos. Es que es así, pero, o sea, a ver, a mí me gusta mucho el baloncesto clásico, es el pívot clásico, salvando miles de distancias a los Robinson, los Olajuwon, no sé. Es un perfil de eso. Yo, queriendo mucho a Towns y viendo que es un jugadorazo, pues a mí el que te venga y te gane el concurso de triples y que ves un partido suyo y tira más triples que nadie, a mí no me gusta. No, con todo lo bueno que pueda ser. A mí me gusta un quinteto clásico como el que puede tener Sans ahora, ¿no? Que cada uno juegue en su puesto y no me gusta tanto el básquet moderno de cinco bajitos, cinco altos o estas pruebas que estamos viendo hoy en día. Y veo que hablas mucho de ganar el campeonato. Bueno, has comentado varias veces lo de ganar el campeonato. ¿No hay miedo de quedarse en un equipo de regular season? ¿A qué te refieres? Que en regular season aplasta y que un año puede llegar a unas finales, pero que no va a pasar de ahí, que nunca va a llegar a terminar de ganar.
A ver, ese miedo llegó el año pasado un poco, ¿no? Cuando hicimos tan buena temporada, la opinión general era el equipo no tiene para nada experiencia, quitando Chris Paul y poco más en playoffs, gente muy joven como Bridges, Ayton, Booker nunca han jugado playoffs, no vamos a salir adelante y mira, y al final nos plantamos en la final a puntito de llevarnos el título. Yo creo que el equipo ya tiene las tablas y la experiencia para tener que aspirar a ello y creo que se ha reforzado para ello. Y si las lesiones nos respetan, creo que hay opciones serias de poderlo hacer. Si vuelve Paul bien y no hay más lesiones ni más imprevistos, perfectamente deberíamos de estar ahí luchando. Que luego, bueno, un cruce malo lo puede tener cualquiera. Pero no, yo creo que eso el año pasado sí que podía surgir alguna duda. Pero después de la demostración que se hizo, creo que no, que hay que seguir adelante y es que esas oportunidades a equipos como Suns no le llegan habitualmente, de una vez cada 20 años, han llegado tres veces. Yo creo que Aníbal se refiere un poquito también al tema de Milwaukee Bucks, ¿no? Que ya el año pasado se quitó el peso encima de ser un equipo de temporada regular, ¿no? Llevabas dos o tres años siendo top en número uno en la liga. Y llegaba a playoff y se venía abajo. Sí, sí, por eso, pero que bueno, que de momento no nos hemos venido abajo. En cuanto ha llegado, has estado en la final. Si este año llegamos y todo va bien, pues oye, puede que llegues. Lo mismo eso, te pilla un cruce malo al principio y te vas. Pero de momento no hay que tener esa duda porque no ha surgido. ¿Hay algún equipo al que se le pueda tener miedo de enfrentarse en playoff? A ver, en el oeste cualquiera puede ser difícil, yo creo. No creo que vaya a haber ningún cruce fácil. Como te he dicho, lo mismo te llega Denver, que están hablando de recuperar a Murray y a Porter y te la lía. Los propios Clippers, que fíjate, con las bajas de Kawhi y George están peleando. Creo que puede, cualquier rival puede ser difícil, incluso los propios Lakers, que parece que los da todo el mundo por muertos, de repente se ponen a tope, no sé. Pero estos Suns, yo creo que ya lo demostraron en el pasado año, no le tienen miedo a nadie, a ningún equipo. Fijaros la racha que llevan esta temporada, que es tremenda y bueno, creo que es ir partido a partido, como lo quieran llamar, ronda a ronda, e intentar llegar y arreglar lo que ocurrió el año pasado, que nos quedamos tan cerquita de ganar el título. Buenas, Carlos. Damos la bienvenida, Carlos. Hola. Buenas tardes. Bueno, aquí buenas noches. Noches. Aquí aún tenemos sol. Bueno, es que Carlos ya está en Canadá. Por fin. Pues yo te voy a decir una cosa, a mí los Suns me parece que juegan espectacular al baloncesto, es una auténtica sinfonía de equipo, entonces bueno, sí. Pueden ganar o no ganar, pero vamos, a mí son los que mejor baloncesto hacen de toda la liga. Comparto contigo, ¿qué voy a decir yo? Sí, no, pero ya, a mí ya el año pasado me encantaba, ¿eh?, cómo jugaban. Sí, dime. No, es un equipo que desde Disney, como que la magia Disney empezó a funcionar. Acordaros de aquella burbuja que ya fue fenomenal cuando estaba Ricky. Ahí empezó a funcionar, o sea, el equipo y hasta hoy. No ha bajado el pistón. Yo lo que pasa es que en la burbuja, pues como los equipos iban, pues a lo que iban, unos les daba igual ganar, otros iban a rodarse para los playoffs, tal. Pues bueno, tampoco es, bueno, bien, ganaron 8, pero bien. Pero que empezara, fueron los primeros brotes de lo que es el equipo, digamos. Yo quería, a ver, quedáis primeros. Yo creo que de los que estamos aquí no tenemos ninguna duda, ¿no? Y por abajo, ahora mismo entre Minnesota, Clipper, Laker, Portland yo creo que se caerá, a lo mejor entra Pelicans. De todos esos, ¿cuál no quieres de cruce? Pues
No sé, quizá no me gustaría Lakers. Mira que el año pasado nos cruzamos, pero no me gustaría. Tranquilo que se van a caer. Si llegasen en primera ronda no me gustaría. Y creo que hay que tenerle miedo a Grizzlies, que están muy bien este año, van para arriba. Y pueden ser un equipo duro de roer, porque es un equipo muy defensivo. Y va a ser un rival difícil, yo creo, en el oeste. Yo creo que entre Suns, Warriors y Grizzlies estará el campeón del oeste seguramente este año. En semifinales, Utah, Dallas o Nuggets, ¿no? En principio. Sí, pero bueno, creo que están ahora mismo. ¿Alguno que no quieres ni ver en pintura? A nivel... No, la verdad que al final va para... sobrado, macho, va sobrado. Tú, Alberto, vente para arriba, vente para arriba. El primer año que imagínate de lo que venimos, ¿no? De cuando ganamos 19 partidos hace 4 temporadas, que teníamos a Isaac Canaan de base titular. Si no lo tenemos subido un poco ahora. Los seguidores de Sam no lo vamos a tener nunca, ¿no? En otros 20 años. Pero que es un poco así, ¿no? Al final, ya te digo que el equipo que siempre se nos ha dado mal, que era Denver, pero el año pasado le ganamos 4-0. Lakers también le ganamos el año pasado. Clippers, no creo que haya un rival específico que no me quiera encontrar. Entiendo que al final, si vamos hacia adelante... tendremos que cruzarnos bien con Warriors, bien con Grizzlies, que como te digo, creo que son los otros dos equipos que van a estar ahí en la pomada. Incluso puede que los Jazz al final, si os fijáis, es un equipo que está configurado muy parecido a los Suns, porque tienen un base con un pivot típico, el Mitchell Booker, es un equipo parecido, pero es verdad que parece que este año han bajado un pelín, me da la sensación, tienen problemas internos también. Parece que entre Gobert y Mitchell es que en los Suns este año es verdad que todo está funcionando, o sea, no es decir vamos a tenerlo subido o no. Hubo problemas extradeportivos al principio de temporada, no sé si recordaréis, con Sarver, que se le acusaba de abusar de abuso de poder en su puesto de jefe y tal. Todo parecía una maniobra orquestada para que vendiese la franquicia, ¿no? Que la quería comprar Disney. Pero bueno, hay muy buen feeling entre el equipo. No parece que haya ningún roce, ningún pique entre jugadores. Pues no hay que tener miedo al final a ningún equipo para ser campeón. ¿Y de la otra conferencia hay alguno que te da más miedo que...? La otra conferencia... vamos a ver qué pasa en Filadelfia, ¿no? Cuando esté Harden, al final Embiid es un jugón y con Harden vamos a ver cómo combinan. Maxi es un equipo interesante y no sé si los Nets en algún momento estarán completos, ¿no? Y jugarán todos y veremos el super equipo que se presumía que eran. Quizá puedan ser de los más complicados. A mí un equipo al que le tengo mucho miedo y me gusta mucho, me encanta, y creo que pueden dar la sorpresa, son los Cavs, Cleveland Cavaliers, que han tenido mala suerte también con las lesiones, pero tienen un equipo que me gusta mucho. Y el año pasado, aunque este año está un poquito, un puntito más bajo, también los Hawks, que también tienen un perfil parecido al nuestro en juego, y estuvieron a punto de dar la campanada el año pasado de haber jugado la final con nosotros. Y evidentemente, pues Milwaukee, que bueno, es el actual campeón. Yo tengo una pregunta. Sí. Carlos. No sé si les habéis preguntado por el tema de Paul. Claro, ahora va a estar unas semanas fuera. Sí. Entonces, no sé, porque la salud de Paul parece que tiene el gafe, o sea, parece que siempre tiene el gafe cuando llega a playoffs, se acerca a todo playoff. Claro, ¿qué puede pasar a este equipo si Paul tarda más en recuperarse? No parece que sea tan, tan grave, si no lo restar, no lo hubieran dejado ni salir, pero no sé qué sensación tenéis. Uno, ¿qué os ha parecido que jugara, aunque fueran 2 minutos, el All-Star, aunque fuera para simplemente hacer la foto, porque no hizo más que eso? Y bueno, ¿qué se habla por Phoenix de esas 8 semanas que dicen que puede ser?
si pueden ser menos o veis peligrar el playoff para Chris Paul. Sí, hemos comentado antes lo de jugar en el All-Star. Bueno, yo creo que fue simplemente para decir que tenía una participación más, ¿no? Y como tú dices, de cara a la foto, pero que también es verdad que se la jugó. Imagínate que le llega un mal balón y la lía, pero bueno. Y luego, parecen muy seguros de que va a llegar a playoffs. Hablan de esas 8 semanas máximo. Y bueno, Monty ha salido diciendo que parece que no va a haber problema en llegar a esos playoffs. Y si bien es verdad que, como has dicho, parece que tiene el gafe siempre en playoffs, ahora ha sido antes y quizá tengamos la oportunidad de, primero, que él, como hemos comentado antes, que él pueda ir llegar un poquito descansado, que da mucha carga de minutos, y ver otras opciones de juego diferentes con lo que puedan aportar pues Payne, Holiday, Payton, sin ser un base primer espada y a lo mejor perdemos clutch como teníamos, que es el mejor clutch de la NBA. También Booker debería dar un paso adelante, ¿no? Y asumir esa responsabilidad que tenía antes. Si Booker antes era un buen pasador, ahora muchas veces no da ni asistencia, pues quizá tenga que dar ese pasito otra vez del gran jugador que es y ser él quien asuma también un poco repartir juego en el equipo. ¿Más preguntas? Si habéis preguntado por lo de Ayton, por la renovación. Claro, yo acabo de llegar con lo que dice ahora, la primera mañana me la he perdido. Yo pregunto y si tal, pues hasta no. Luego lo veré. lo hemos tocado también. Incluso hemos firmado una final Filadelfia Sans, como no estabas, pues. Bueno, vosotros ya sabéis que yo viendo las noticias ahora estoy contento con lo que se nos viene a nosotros. Por eso yo, de momento, no digo nada. Carlos es de Denver, yo soy de Filadelfia. Bueno, Aníbal de Chicago. Y Juan Carlos, si lo quiere decir, que lo diga. No, sí, yo no lo escondo, yo soy de Hawks. Bueno, bien. Pero poco, ¿eh? Vale, bueno, no, poco sí, porque solo lo he visto este año 3 veces, o sea que no. Yo sé, a mí me gusta. Sí, yo es que como me gusta el baloncesto, pues veo mucho Cavs, mucho Memphis, mucho Hornets, por lo que hay, vamos. Los que están jugando mejor realmente, o sea, sí. Los que hacen juego más bonito. Eso es. Diferente, a lo mejor más que bonito, sí. Tal, diferente. Otras propuestas, ¿no? Sí, eso sobre es. Sobre todo Cleveland. Y bueno mira, Memphis da gusto verles también. Mira, Alberto, he consultado ahora mismo unas casas de apuestas, ¿vale? Uh-huh. Y entonces el máximo favorito es el Golden State Warriors para el título, ¿no? Y después va a estar ya Phoenix Suns. ¿Qué le dirías tú a aquellos que ponen a Golden State favorito por encima de Phoenix Suns? Que miren la pasada temporada. Convénceme, ¿no? Convénceme. Que miren la pasada temporada. Es verdad que Warriors este año ha dado también un pasito adelante, quizá en profundidad de banquillo, ¿no? Hay jugadores ahí que los Otto Porter, Payton y demás que les están rentando muy bien, como podía ser Payne y compañía o McGee en nuestro caso. Pero bueno, que nos hemos enfrentado a ellos, les hemos ganado y creo que no hay por qué dudar, ¿no? De que los Suns son el mejor equipo del oeste si quieren invertir bien. Estamos hablando del finalista del año pasado, a punto de ganar y reforzado. Entonces, si Paul llega, no hay problema, no hay duda. No hay miedo. No hay miedo ninguno. No entiendo yo muy bien esa apuesta, ¿no? Tampoco. Sí, ¿y quién más? ¿Tienes algún tercero y cuarto? ¿Cuál viene? Sí, mira, tercero es Brooklyn, cuarto es Milwaukee, quinto Filadelfia, sexto Miami. A ver, está el peso, ¿no? De lo que trae detrás Golden State, que ya ha sido campeón, eso es evidente. Mm. Tienes a Curry, que es un jugador muy diferencial. Veremos cuando vuelva Draymond Green también. Al final es un equipo potente, no cabe duda, y todos están sanos, pues es un equipo complicado, ¿no? Jugar contra él. Creo que es una hipotética final, imaginaros, del oeste, Suns Warriors, se decidiría prácticamente por detalles de que tenga el día Curry, de que Bridges te lo pueda defender bien y no te meta el triple, de que esté Draymond Green bien o no, de si vuelve Wiseman a ver qué hace.
no sé, yo creo que sería una final bonita y bueno, cualquiera de los dos puede salir campeón, tanto del oeste como de NBA. Os voy a hacer una pregunta a los cuatro. Si tuvierais que apostar ahora mismo, ¿por quién apostaríais? Por el campeón. Aníbal, venga, empieza tú. Yo los Bulls. Los Bulls, mira, espérate, los Bulls estaban décimos o por ahí, que se pagaban bastante bien. Pero el segundo sí que es verdad que serían los Suns. Carlos. Yo estoy pensando, porque a ver, aunque van a llegar todos, de momento descarto este año Denver, se lo descarto, salvo sorpresa mayúscula, y tengo dudas con los Nets, porque los Nets ahora con la nueva legislación, que dicen que ya van a dejar que Nueva York ya no es obligatorio, o sea que va a jugar Irving también las idas, pero es que claro, depende mucho de los dos y del fit de los tres, o sea, porque Simmons es diferencial en defensa, o era, veremos cómo vuelve. Entonces, claro, yo me atrevería a pronosticar una final, una repetición de la final, Suns-Bucks. Porque estos Bucks, la final, o sea, yo creo que cuando se pongan en modo playoff, pueden ser muy duros. Entonces yo apostaría por una final otra vez, Bucks-Suns, y no creo que Monty cometa el mismo error de que ante dos se los coma. O sea, yo apostaría por uno de esos dos. O por Vans o por Sans o por Bucks. Hombre, es que ya lo hemos comentado. Yo creo que... Perdona, Carlos. Ya lo hemos comentado. Yo es que creo que Phoenix se ha reforzado en el juego interior para precisamente eso, ¿no? Por si llega alguna lesión de algún jugador interior, tener banquillo suficiente para... Sí, Mackie está hecho para eso. Mackie, sí, de hecho, ha ocurrido al contrario en Bucks, que han tenido ahora la baja de Connaughton y López y no han buscado refuerzo interior. O sea, están más flojitos ahora mismo por dentro Bucks que... Ibaka les ha llegado. Sí, bueno, es verdad, llega Ibaka. Pero bueno. Sí, pero bueno, hay que ver la versión de Ibaka que llega. Claro, porque si es la de tiro triples, no se va a pelear ahí con Maggie o Guillermo. Así que, bueno, ¿cómo ves al equipo de aquí a 2-3 años? A lo mejor ya no está Chris Paul, porque se le acaba el contrato. ¿Cómo ves? Quedan como 3 años. Yo confío en que Paul siga. De hecho, firmó un contrato que va bajando en la cantidad que reciba. Entonces, creo que se le podrá mantener. Y bueno, yo dudé mucho cuando llegó Chris Paul, ¿no? De que no viniese aquí a hacer un retiro dorado, el típico que hacen muchos jugadores de su edad. Pero bueno, ha demostrado que casi estaba haciendo hasta ahora, si no su mejor temporada y más seria, pues una de las dos, tres que más importantes. Va a ser clave en la renovación de Ayton, si llega o no llega, y si mantenemos ese núcleo, digamos, de Paul, Booker, Bridges, Ayton, y se puede renovar a Cameron Johnson, el equipo pues va a seguir, yo creo, en la misma línea, retocando aquellas cosas que puedan fallar cada temporada. Si ya no, por lo que sea, se cruza el cable, no se renueva Ayton, no puede estar Cameron Johnson, no tenemos rondas de draft, pues Paul entra en eternas lesiones y no sale adelante, pues la cosa se complicaría, porque si nos volvemos a quedar solo con Booker y Bridges, pues ya lo hemos vivido con comparsas que lo rodeen y la cosa no ha funcionado muy bien. Al final la NBA sabéis que son ciclos y hoy estás aquí arriba y en la temporada siguiente o dos temporadas pues te puedes ir abajo. Mirad, yo que sé, se me ocurre Caps cuando estaba LeBron muy bien, luego bajó, ahora parece que está subiendo otra vez. El propio Chicago que hablábamos ahora parece repuntar, ¿no? De cualquier equipo... sube y baja, pero yo creo que 2-3 años deberíamos de aguantar ahí arriba. Bueno, por edad, bastantes más. Luego ya veremos lo de los contratos y cómo se resuelve. Claro, todo es el tema de contratos, sobre todo. Sí, de lo que se quiera, porque estás diciendo que el dueño es un poco amarrategui, ¿no? En cuanto a dinero, pues todo sí. Dependerá de... Ahí está el problema, que no le gusta, no paga...
impuesto de lujo, que pues ya lo habéis visto, que le cuesta renovar, o sea, jugadores Ayton seguramente en cualquier otra franquicia hubiese firmado al máximo sin ningún problema. Y vamos nosotros y no le firmamos. Entonces, sí, yo creo que lo comentamos en el programa pasado, que esto es un poco el tema como John Collins el año pasado en Atlanta, ¿no? Que también exigió el máximo y al final creo que se le renovó por 125.5, creo recordar algo así. ¿No puede ser el mismo caso con Keaton? Es decir, que pida el máximo... No. Bueno, ya sé tú, Aníbal, ya sé tú que no. No, pero es que yo creo que Alberto tampoco, si lo ha dicho antes, que sí, le pagaría el máximo. Se merece el máximo. Es que se lo van a pagar, o sea, seguramente por el perfil de jugador que tiene. A lo mejor me dices un escolta, no sé, pero es que es un perfil demandado. Además, está viendo esta temporada en los partidos de Suns que muchas veces el daño lo estamos haciendo en el interior porque los equipos no tienen pivots. Tú fíjate, por ejemplo, Portland, ahora mismo se me ocurre, que está en bragas, nunca mejor dicho. Se le ha lesionado Nurkic, que además sí. Es Spired. Si es que tienen dinero para darle a Ayton, decir, vente, toma, mi máximo, que vas a estar aquí con Simmons y con Lillard. Se lo van a dar, seguramente, se lo van a ofrecer. Y vas a tener que igualarlo, si no se te va a ir. Porque es un perfil que al final está demandado, no faltan los propios San Antonio, ¿no? Es que no, tú te pones a ver franquicia a franquicia y pivots puros como él, hay muy poquitas, y que además no sea solo un perfil de pivot, es que tiene mucha progresión, yo creo, Ayton tiene tiro, aunque se lo tiene que creer, pero no es solo un pivot rudo de, venga, dámela y la meto para abajo, como puede ser Billombo a lo mejor, tiene muchos recursos y es muy joven. Es una apuesta segura, yo creo, para cualquier equipo que le quiera dar el máximo. Sí, yo creo que sí que va a tener oferta de máximo. Sí. Todo equipo que le falta un pivot Oklahoma. Va a hacer lo posible para tenerlo. Oklahoma ya digo que va a tener el máximo. Sí, es. Portland, yo estoy convencido. Tenía mis dudas, pocas, porque además Nurkic eso era spin, pero ahora que se ha lesionado y tal, que está en reconstrucción, que se ha ido McCollum, vamos, Portland se lo va a ofrecer prácticamente seguro. Y los Knicks, yo creo que los Knicks ahora también espacio para meterle, sí. O sea, es que yo hay muchos equipos. Salvo cuatro equipos que son los cuatro que tienen pivots, Filadelfia, Denver, ahora mismo lógicamente Phoenix, y yo creo que hasta Cleveland no te lo va a ofrecer porque tiene ahí un montón, tiene a Mobley, tiene a Allen, pero es que hay muchos equipos que se lo van a dar. Por eso, yo creo que lo que decimos que hasta con un single trade con Chicago para Busevich también lo harían, ¿no Aníbal? Si una tía ahora manda a Busevich para allá y trae a Ayton, es que yo creo que salvo eso, salvo 3-4 equipos, cualquiera va a mover lo que sea para traerse a Ayton. Es que es eso, o sea, máximos no le va a faltar por todos lados. Va a tener. Es que, es más, yo sin. O sea, no había pensado en Chicago, sino más bien en un equipo que le falta pivot, que son los Hornets. Los Hornets, sí, ya le metes un tío como Ayton y un sign and trade por Hayward. Sí, es que van a haber muchas ofertas. O sea, no, yo creo que va a ser uno de los jugadores. Ahora mismo estoy pensando en la agencia libre de este año. Y creo que así de jugadores que puedan salir a agencia libre de ese nivel, no hay demasiado. No. O sea, estoy así pensando y no. Porque, No, es que este año Ayton puede ser. Puede pedir lo que quiera. Este año podrá pedir lo que le dé la gana porque va a ser el único. Sí, sí. Bueno, Booper nos ha preguntado algo que ya salió antes, que es ¿qué Suns consideran mejores? ¿Estos o los de Steve Nash? ¿Te quita los de los 90? ¿Los primeros Suns buenos? Yo entre esos dos me quedo con los de ahora. Con los anteriores, con los de Barkley y Kevin Johnson, tengo mis dudas. Tendríamos que ganar un título o mínimo llegar a otra final para considerar mejores los de ahora. Pero respecto a los de demás, Nash, Studia Maya y demás, me quedo con los de ahora. O sea, tú no eres mi amigo del estilo de Maya D'Antoni. Me gustó, ¿no? En su momento y lo disfruté mucho. O sea, creo que era un juego pues muy bonito. Como dice Ángel, era el que ahora le gusta, que cree que está haciendo el mejor baloncesto Suns. En aquella época creo que eran
los mejores, ¿no? Los 7 segundos o menos famosos. Pero bueno, creo que el pozo que tiene este equipo, y mira que Nas ganó 2 MVP entonces, pues no lo tiene. O sea, tienen a un Booker que va batiendo récords, y de seguir así, si se queda aquí, quizá vaya a ser el mejor jugador que ha tenido la franquicia. Entonces, bueno. Pregunta trampa, venga, leerla, que esta me ha gustado. ¿Piensas que esto de Mayer era un jugador sobrevalorado? Nos preguntan en el chat. Yo creo que no, fue un jugador diferencial, ¿no? En su momento, y de hecho, recordad aquel cuando se fue a Knicks, ¿no? Que le pagaron aquel pastizal. Era un jugador muy, muy diferente, y yo creo que para nada sobrevalorado. Quizá no tomó, aparte de las lesiones, esa salida que tuvo de Sanz no le vino bien, ¿no? Porque lo que jugaba aquí con Nash era un dúo, y junto a Merion, tremendo, que podía haber conseguido grandes cosas. Lo que pasa es que no tuvo suerte en ese paso a Nash, pero creo que fue un jugador diferente en aquella época, ¿no? Era un jugador que como más moderno de la época que le tocó vivir. Yo de aquellos Suns siempre recordaré cuando le rompe la nariz a Steve Nash, ¿no? Sé que fueron los Spurs, pero no recuerdo qué jugador era. Sí. Bowen, sí, seguro. Siempre... Seguro que Bowen. Sí, era. No me acuerdo. Bowen. Yo siempre tengo la imagen esa de Nash con la nariz sangrada. Bueno, era un equipo muy bueno. Ya que estamos hablando de temas de Nash y de compañía, echas, ahora que ha salido esta semana, hicieron la magnífica All-Star con los 75 mejores de la historia. ¿Te ha faltado alguien de los Suns en esos 75? Pues si quieres que te diga la verdad, no me he visto la lista entera, pero no lo sé. Dime. No la he mirado, porque en esas cosas es como me pasa un poco como el All-Star, que no la sigo mucho porque siempre tienen problema y no me gusta seguirla, pero vamos, seguro que alguno más tenía que haber. No sé si sabes cuáles son los que han puesto, que te lo digo rápido. Hombre, así que hayan jugado en Suns que puedan estar, o sea, Nash creo que no ha estado, Nash sí que estaba, que hizo el otro día, salí con el vídeo, pero Sean Marion no estuvo, Stoudemire no estaba, Johnson tampoco Barclay, estaba. Barclay sí que estuvo. Barclay, sí. O sea, yo creo que Nash, Barclay, si están, pues bien. Es que 75 son muy pocos. Gran Hill, si lo pica, si lo piensas, 75 son muy, muy pocos. Entiendo que Chris Paul habrá entrado. Sí, hombre, ese aunque, play. Sí. Ese play sí se entra. ¿No? Ya te digo que más que nada me cabrean, ¿no? Estos listados muchas veces no les hago caso. Pues igual que me pasa con el All-Star, que al final, que si Booker entra, que si sí, que si no. Ahora que entró Wiggins y no entra, a lo mejor, pues eso, Booker de titular. Que no se habla a lo mejor de Chris Paul ni remotamente posible para optar a un posible MVP, ¿no? Que vale, que están a tope. Embiid, que está muy bien Jokic, pero fíjate lo que está haciendo Paul, ¿no? ¿Dónde lleva este equipo? Que está liderando la NBA en asistencias, en robos. No lo está haciendo peor que lo hizo Nash cuando se lo dieron. Entonces, al final, todas estas votaciones me cuesta muchas veces el mirarlas y el hacerlas caso, por eso que te comento, que siempre veo que alguien falta, que uy, ¿cómo ha entrado este y falta tal? A ver, como te digo, son 75 nombres y están Nash y Barkley, pues, y Paul, difícilmente pudiesen entrar jugadores que Kevin Johnson, a mí me pareció un jugadorazo, el propio Tom Chambers que te decía, pero claro, si te pones a sumar y a sumar jugadores de distintos equipos, 75 llega rápido. Major League a mí me gusta mucho también. Major League, claro, también. Pero claro, entiendo que no esté entre los 75, seguramente, pero bueno. Es que 75 de toda la historia de la NBA es muy complicado, si lo pensáis. O sea, empiezas a pensar solo de ahora y dices, tengo tal, 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 tal. Empiezas a hablar de los 80, de cuando los Lakers, los Celtics y no sé qué, ya te salen 8. O sea, es que no, es muy, muy difícil que estar ahí en un ranking así.
Bueno, pero si tenéis alguna pregunta más para Alberto. Porque si no, ya le liberamos. Sí, ya hemos dado un buen repasito a los Suns. Te volveremos a molestar. En playoff no le llamaremos. Sí, en playoff no, nos vemos. Y a ver si hemos acertado algo, ¿no? De las apuestas estas que hemos hecho. Sí, sí. A mí me has convencido, ¿eh? A mí me has convencido. Vale, vale. Oye, que tus Hawks ahí a mí me gustan también, ¿eh? Había muy buen feeling la temporada pasada que, bueno, pues en Twitter y demás siempre comentabas, había los típicos piques, ¿no? De, sí. Bueno, es que los de Lakers van sobrados. Con Hawks siempre ha habido como muy buen rollo porque digamos que somos como de esa segunda fila, ¿no? De equipos sí. que no somos los grandes aspirantes ni la gente los sigue como a lo más, pues eso, como tú vas ahora mismo a comprar una camiseta y prácticamente solo tienes de Bulls, de ahora que me escucha Aníbal, Celtics, Lakers y Knicks. O sea, aunque los Knicks lleven un montón de años en el desierto, sí. Entonces bueno. Sí que sí, con equipos así siempre ha habido problemas. Con Denver ya sabes que hay más pique, ¿verdad? Sí, Denver por lo que con el Sunset Four y demás. Sí, pero lo que pasó el año pasado hubo, yo creo que es que hay esa pique relación, ahí ahora, y también son vecinos. Yo por lo que sé, sí. Entre Arizona y Colorado la relación digamos que no es la mejor del mundo. Ya a nivel, no equipo, sino a nivel ciudadanos. Sí, sí, eso al final se lleva todo, es como en todo deporte, ¿no? En todo país. Pues nada, chicos, un placer que haber pasado este rato con vosotros y cuando queráis. Hazte publicidad, ya te vas por nada, otro alto. Pues quien quiera leer algo de lo que escribo en Twitter, en @tiempodeSans, y nada, tenemos un podcast también que específico de Sans, de Rise of the Sans. Que bueno, lo podéis encontrar ahí en iVoox, en Spotify y demás, que casi todas las semanas pues hacemos un buen repaso a los partidos, a las noticias, de vez en cuando también alguna leyenda, hablamos un poquito más de algún jugador de Sans y bueno, pues quien quiera saber más de Sans, ahí nos tiene. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias por estar pues con nada, nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros, chicos. Placer. Venga. Chao. Hasta luego. Bueno, Carlos. ¿Te has comprado, Juan Carlos? ¿De qué? Que has hecho dos más chulos, ¿te has comprado? Hombre, mira, es que me he traído el portátil del trabajo. Tía. Y digo, joder, voy a aprovechar que tengo una máquina buena. Pues digo, voy a poner el fondo bonito. Está mono. Está mono. Bueno, así ¿qué tal que... el fresco, Carlos? Pues mira, hoy estamos con sensación de menos 10 y... Estábamos a mediodía a menos 19. A 19 bajo cero, ahora pues no sé cuándo estará, pero por ahí ha salido un momentito Sofía sacando al perro y dice tal. Y mañana se espera tormenta de nieve, mañana es sábado y domingo, tormenta de nieve, así que bien. Pero después de lo que fue el coche... para hacer 1.400 kilómetros fueron 27 horas de coche, nevando todo el sábado, o sea, nevando, cayendo hielo, patinando en la autopista. Bien, bien, o sea, una bienvenida al país perfecta. Pues mira lo que te comentaba a ti, creo que fue ayer o anteayer, aquí en Madrid, 17, 18 grados, estamos todos los días. No, pero fíjate, Juan Carlos, ayer en la provincia de al lado, que es la más fría de Canadá, ayer se batió récord histórico de calor a 16 grados ayer. Nunca en febrero habían llegado a esa temperatura. Y aquí estábamos a 8 grados, pero con 70 kilómetros por hora de aire y lluvia. O sea, que cuando salíamos a la calle era en plan de bueno... O sea, que, y hoy nos hemos levantado eso, una temperatura brutalmente baja y se espera, pues eso, toda la semana un frío chulo, chulo. Pero bueno, dicen que va bien para el cutis. A mí hoy con la peque, el poco aire que me entraba por aquí... Hostia, no sé, yo creo que ahora tengo menos arrugas, tal, directamente porque menos no los colores. Bueno, y allí se ha visto el All-Star, ¿has visto el All-Star o viste es que no sé cómo se llama lo de la piedra? ¿Lo de la piedra? No, pusiste una foto que estabas viendo el Bosley este, es que no sé cómo se llama. Bueno, estoy viendo en el hotel, sí, porque nos paramos a dormir. Como quien dice, por
por urgencia, porque empezó a caer hielo y era de noche, dije, no me atrevo a continuar conduciendo, y paramos en una ciudad y el hotel no tenía la tele de pago y estaban dando bobsleigh. Y me puse a ver bobsleigh y sí, el All-Star, empecé a ver el partido, pero al descanso estaba tan cansado y era tan auténticamente, remotadamente malo, que dije, ¿sabes qué? Al día siguiente nos tocaba ir a llevar el coche al aeropuerto, nos tocaba ir a hacer todo el tema de papeles y tal, comprar cosas, y dije, mira, a la cama, porque no vale la pena, no vale la pena. Aquí lo bueno es que el del Airbnb tiene televisión de pago, pero lo malo es que en Canadá es complicado, solo puedes ver los partidos de la Liga Nacional. O sea, cuando ya esté en el piso nuevo, la próxima semana, me haré con un VPN para poder meterme como si estuviera en España, para hacer la red y poderlo pues, ver el partido, porque aquí el League Pass no chuta. Pero no echan ni siquiera los de Toronto. Sí, los de Toronto. Ah, o sea, de Toronto sí, ¿no? Los de Toronto y los que dan en la Liga Nacional. Sí, por eso. Pero es por eso, o sea, los de Denver, como es casi nunca los dan, pues hoy lo veré con Crack Streams, que encima es a las 11 de la noche, pero, o sea, lo veré en pirata, y la próxima semana pues me haré con un VPN y así pues lo podré ver con el League Pass como si estuviera en España, o igual busco algún destino exótico, no sé. Sí, sí. desde Hawái. Desde Hawái, con solecito, sí, a ver. Bueno, ¿vosotros habéis visto el All-Star o no, Ángel, Aníbal? Yo sí. Yo no veo pachangas. ¿Qué te parece, Aníbal, a ver? Una pachanga, ¿no? Yo me levanté a ver los concursos y me tenía que haber acostado cuando se acabaron los triples. Yo me acosté cuando se acabaron los triples. O sea, por lo que leí al día siguiente, fue la mejor decisión de mi vida. Sí. O sea, yo creo que es el peor concurso de la última década, vamos, y con diferencia. No, si estaban diciendo el peor concurso de la historia, por lo que escuché yo al día siguiente, sí, mientras malo, ese partido hizo un mate 360 Lavín y dijeron los de Movistar, dijeron el mejor mate de todo el fin de semana, posiblemente. El único que valió fue uno que hizo Obi Toppin, creo que fue saltando por encima de una persona, no me acuerdo quién era. Que se pasó justamente cuando saltaba el balón entre las piernas. Ese fue, yo creo, que el mejor de toda la noche. ¿Ese fue el primero? Sí, bueno, yo me vi el resumen en YouTube. Sí. Ah, pues a lo mejor sería el primero. Y el primero que salía era cuando salió el de Juan Tosca. No, el primero fue el de Cole Anthony, que saltó por encima de su padre con las Panama Jack, que dice, bueno, vale, pues muy bien, chaval. Bueno, por encima de su padre, no, que su padre estaba así con el balón en la mano, lo cogió el balón de la mano y lo metió, no pasó, vale, por encima. Pues, o sea, y luego, pues eso, luego al fin y al cabo creo que fue el primero de Toppin que hizo eso. Lo que no entendí, Jalen Green hizo un triple, hay un mate muy chulo, además empezar, y claro, como ahí no te explican nada ni te dan los puntos, luego veo que la final no pasó Jalen Green, digo, hostia, digo, pero si los mates que yo he visto han sido bastante mejores que los otros sabros de Toppin. Digo, no sé si es porque... Claro, es que el problema, yo creo, que de Jalen Green es que yo creo que en el último se tiró como 10 minutos para hacer un mate. Ah, sí. Vale, es por eso, claro, eso yo no sé. Claro, es que madre mía. Claro, pero bueno, ya que decís, Didi. Que fueron esos 10 minutos que entre que lo intentaba, se preparaba, tal y cual, es que fue un poco desesperante. Ya te digo, yo lo que haría sería directamente, si no lo haces en el primer intento, pues fuera. Sí, o sea, no podemos estar, bueno, incluso al segundo, pero es que se tiró como 8 o 9 veces hasta que logró el mate que quería hacer. Y claro, eso te penaliza. Antes eran 3, ¿no? Yo creo que antes, en el pasado, eran 3 intentos máximo. 3 intentos, sí. Pero es que, claro, yo creo que como el nivel era tan bajo, que dijeron, venga, pues inténtalo hacer para dar un poco de espectáculo. Es que el nivel era bajo. Y el Anthony, el de Orlando, vamos. Bueno, si vos fuisteis a la cama, antes del concurso salió el número de mates que hizo cada uno durante la temporada. Y Carl Anthony hizo 11 mates, ha hecho esta temporada. O sea, es que con 11 mates en una temporada no puedes ir al concurso de mates, es que no has demostrado nada. El Obi Toppin sí, el Obi Toppin creo que había hecho 70 y pico mates en partida. Sí, y aparte estuvo el año pasado. A ver, Obi Toppin justamente es un matador. El año pasado en el concurso de mates no lo hizo del todo mal, pasa que falló alguno, pero es un tío que se dedica a hacer mates espectacular, o sea, no en ese aspecto. Sí, no, y durante toda la temporada ha hecho mates, sí que contra, sin defensa,
Pero se ha hecho mates pasándose por debajo de las piernas en 360. O sea, ya se sabía que él iba a ir a concurso desde que empezó a hacer mates así. Sí. Gruber te dice, Juan Carlos, que toque las cuatro estaciones de Vivaldi. Sí, sí, ahora voy. Cuando termine del programa, toco un poquito para relajarme y irme a la cama. Pero ya que decís bueno, el tema, o estás de la pachanga, el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, leía un tuit de Sergio Rabinal, el que trabaja en NBA y tal, y decía una cosa que es verdad. El problema es que en Europa estamos acostumbrados a otro tipo de competitividad y tal, pero es que no hay que olvidar que el All-Star no está realmente destinado a los que ya somos fans y tal. Está más destinado a los niños, a la gente jovencita, 12, 13, 15 años. Por eso pues traen raperos, traen tal, o sea... Es que el problema es que lo tendemos a comparar a veces con la Super Bowl. Y no, la Super Bowl es la final del trofeo más importante que hay en Estados Unidos. Como aquí la final de la, bueno, aquí es como la final de la Champions. Claro, y el All-Star, todos, porque yo, por ejemplo, vi el de hockey este año, y el de hockey es un jugador o dos de cada equipo que hacen un partido de pachanga. Claro, el All-Star, yo creo que hay que verlo más como que hacen un show durante 3 días para que los chavales, estos de 12, 13, 15 años, pues vean al jugador que le mola, vean las bambas que le molan, se compren la camiseta, o sea, no deja de ser más un imán para ese público nuevo que está empezando, para que en vez de irse, pues eso, al fútbol americano para Super Bowl o al béisbol, tal, pues que se enganche, y más que la competitividad entre ligas es muy bestia. O sea, aquí el tema marketing, NBA, NFL, NHL, es una locura. Entonces, claro, intentar atrapar al máximo de seguidores, eso, por haciendo un fin de semana de show, para que los chavalitos pues le digan a su padre, papá, quiero jugar a básquet y comprar una camiseta, pues eso, de Jokic, de Lavín, ahora de Topping, los mexicanos pues compraban la camiseta de Toscano, porque seguro que sacarán una camiseta de esta con la bandera mexicana, la sacarán seguro. Entonces, yo creo que el problema es que se tiende a comparar mucho con la Super Bowl o con una final de la Champions, y no, es un fin de semana eso, de show, de fiesta y de pachanga. Perdona, Carlos, que te interrumpa. Nos ha hecho una raid, Reinsider 2020, así que muchas gracias, Darío. Y aquí estamos, para lo que quieras. Sí, pero, por ejemplo, lo que estás hablando tú ahora mismo de lo de estar, tal vez yo lo tenga a lo mejor un poco idealizado, pero yo creo que cuando era yo pequeño o más joven no era así el All-Star. Había más pique. Había un pique, porque yo entiendo que, por ejemplo, yo no creo que Larry Bird, Michael Jordan, se junta para jugar los dos y van a jugar contra Magic Johnson y, no, vamos a tener una pachanga, tú me tiras el balón por aquí y tal. No, ahí querían ganar al otro. Pues que ya era un este contra oeste. Yo creo que una de las peores cosas que se ha hecho ha sido el... Ahora sí que es un lo de la capitanía. O sea, yo creo que el este contra oeste siempre era ese pique. Siempre ese pique de tal. Ahora esto, pues, amigos de LeBron contra amigos tal. Yo creo que lo que más ha habido este año, el más pique, ha sido el quién elige a Harden, anda Durán, elígelo tú, y luego Durán, por mala suerte, no juega. O sea, yo creo que en aspecto... Mira, el dice es Uber Booper, en el hockey es así. En el hockey son 2 partidos y se enfrentan las 4 divisiones. Pero claro, yo creo... Al final... Que al final tendrán que hacer algo estilo Rising Star. Lo que han hecho este año, Rising Star estuvo emocionante porque era eso, eran a 50 puntos las semifinales y a 25 la final. Y claro, podía haber más ahí momentos en los que no se... era una pachanga, pero de repente cuando veías que el otro... Cuando uno se acercaba ya a 40, el otro se ponía caña en defensa y los últimos 20 puntos o así eran... perros defensivos todos. Entonces, sí, eso sí que mola. A mí el Rising Star de este año me ha molado mucho y yo creo que la NBA, es lo que dice Juan Carlos, que debería volver a esos piques, ya sea por divisiones, ya sea por conferencias, pero esto de la capitanía, encima las cinco temporadas que se han jugado así, las 5 las ha ganado LeBron, porque LeBron, pues cuando le das a todas las estrellas, sabe elegirlas. Pero es que el otro capitán de normal no sabe elegir. Lo estamos viendo, Durán este año no ha sabido elegir. No tenía un equipo realmente
competitivo. Para decir, no, es que quiero ganarlo, ¿no? Es que era una mezcla de jugadores por todos lados. A los desechos, ¿eh? lo que no quería LeBron. O sea, se veía claro, claro. Pero es que LeBron va con su carpetita y sabe a qué jugador elegir en cada momento. Eso lo tienes que ver. Y sin embargo, Durán iba a lo que estáis diciendo, lo que le dejaba LeBron en cada momento. Sí. También hay que decir una cosa. El otro día fue muy... O sea, yo me vi eso los primeros cuartos y me pareció muy triste que llegaba un momento en el que había que dar balón a LeBron para que anotara. O sea, el primer cuarto, sobre todo, era balón a LeBron para que anotara, porque tal, que era cuando falló los dos alley-oops Anteto, a pase de LeBron, tal, y era pase a LeBron para que tire la meta. Porque si no, era... Y, hostia, fue bastante, bastante tristón. Lo mejor del partido fue Curry. Sí. Haciendo los 16 triples, tirando los chelots de medio campo. Hubo un momento que iba 16-21. Riéndose del público, como el público le silbaba, riéndose del público. Que eso es otra. El público de Cleveland me ha parecido bastante... O sea, que es un all-star. No tienes que silbar a todos los jugadores que no sea de Cleveland. Que nació allí, nació en Akron también, ¿no? Como lo LeBron. Sí, sí, sí. Claro. Pero es que se ve que hay mucha manía por lo de las finales perdidas de los finales, contra los Warriors. Sí. Pero bueno, también silbaban a Jamorán, silbaban menos a LeBron, a Allen y a Garland. A los demás, dices, ostras, que es un All-Star, o sea, no pasa nada. Pero es eso, yo creo que el All-Star lo tenemos que ver como eso y más que, no olvidemos otra cosa, para en Europa... Dice, ostras, me levanto a las 4 de la madrugada para preparar un partido. Aquí es a las 6 de la tarde. O sea, es la hora para que los niños lo vean. Es por eso que hay que verlo desde esa vertiente. Sí, pero bueno, yo creo que... un poquito antes no me quejaría, ¿eh? Que empiece ahí a las 4 de la tarde, aquí a las 12. Pero bueno, yo creo que, no sé, creo que lo has dicho tú, Carlos, o Aníbal, no me acuerdo que lo de los dos, lo de hacerlo por divisiones me parece bien. Lo que, tipo, partido de los novatos, un todos contra todos, por así decirlo, a 25 puntos, el que más partidos gane, por así decirlo, o cuartos gane, se lleva el trofeo o lo que quieran dar, vamos. Sí, el dinero para lo que están ahora haciendo para las asociaciones. O sea, yo creo que lo único bueno que han hecho del nuevo All-Star es eso, cada cuarto para una asociación. O sea, lo único bueno que han hecho. Sí. Porque el resto es bastante, bastante infumable. A ver, lo del último cuarto a mí también me gusta mucho, eso de que sumar 24 puntos al este y el primero que llegue ahí, porque los últimos cuartos son los que más salvables de todo, sí. Porque ahí es donde más defensa hay, más. Eso me parece que si se llevase a todos los cuartos sería, pues, a lo mejor otra manera de hacerlo más interesante. Todos los cuartos, el que llegue primero a 24 puntos gana, sin minutos. Porque es que al final es que te ibas a casi 40 puntos por cuarto. Sí, creo que el último All-Star que se hizo sin tal, creo que fueron 180 y pico. O sea, una auténtica locura que dices, no vale la pena. Bueno, ¿algo más del All-Star o pasamos al All-Star? Dice aquí Ranangan que en la Major League Baseball, la conferencia que era el All-Star tiene factor cancha en las finales. Bueno, pues mira, eso podría estar bien. Pues sí. Pero dice que les es un partido interesante, pues fíjate. Pero yo creo que sí, hombre, es dar esa vidilla. Claro, pero es que los jugadores que quieren aspirar a ganar, por ejemplo, los de Suns o los de Warriors, hubieran mordido como, bueno, de Brooklyn creo que no fue nadie, ¿no? De Brooklyn estaba lesionado. Sí, no fue nadie porque Irving no fue seleccionado, Harden ya no estaba y tampoco fue. Y Durant tampoco. Y Durant estaba lesionado. No, no. Un entierro. Creo que se murió la abuela el mismo día. Creo que la abuela se le murió y tuvo que ir corriendo a tal. Sí, se le murió durante el All-Star, sí. Uh-huh. Bueno, yo voy a proponer un tema. ¿Los pelos de Scottie Pippen? No. Ah, no. No. Me gustó mucho cómo vestía Rodman, pero fuera de... Hay muchas fuera críticas, pero me parece que el tío hace lo que le da la gana. Hostia. Sí. Y además iba con una botella de agua, o aparentemente botella de agua. Sí, de agua. yo voy a... no sé si habéis escuchado las declaraciones de Morey. Sí. No. Que él piensa
que la liga regular debería ser de 52 partidos. 58. ¿58 era? Sí, pero es que la tenemos sí, en la noticia, sí, 58. Y los playoffs a partido único. Exacto. Es que el tema que comenta es que, por ejemplo, la NCAA, lo compara con la NCAA, que teniendo solo 64 partidos al año, el campeón, hace en principio 64 partidos durante un año, consigue más dinero a la NCC, la Liga Universitaria consigue más dinero que la NBA, con solo 64 partidos, que es lo que haría el campeón de la Liga Universitaria. Yo, por la competitividad, sí, pero os explico el por qué creo que no se va a hacer. Cuando una liga acaba, empieza otra. Cuando acaba la liga masculina, empieza otro deporte de las cuatro majors. Y lo tienen casi calculado. Claro, si le quitas a la liga ahora mismo, claro, hablamos de quitarles, serían unos 40 partidos, ¿no? Más o menos, así a bote pronto, son 34 de liga regular, y si se hace final, o sea, empieza un partido único, le puedes quitar 7-7-14, claro, es que le estás quitando eso, cerca de 50 partidos a la liga. Te estás quitando más. 2 meses y medio, 3 de competición. Claro, ¿qué haces con ese hueco? Hombre, puedes alargar y en vez de jugar cada 2 días, juego en cada 3. Eso... Yo creo que 58 no, pero sí que se podría mirar de bajar a 72, 68, algo así, sí, y jugar cada más días. Pero es por lo que dice Carlos, porque es que está tan cuadrado, igual que los playoffs yo no los tocaba. Eso es partido único, vale, mucho más emocionante, pero me parece un... Meter una copa, ¿verdad? Como claro, es meter pensando. Una copa y ya está. Sí, no, lo es que querían hacer. Es lo que querían hacer, sí. Pero bueno, ya ha dicho Adam Silver que la copa para el año que viene no está. Sí, sí, pero que no me refiero a eso ahora, sino... Que si quieren algo a partido único, que metan una copa. Pero meter un playoff a partido único es que de repente es... Yo qué sé, se te lesiona un jugador y tiene que volver de normal para el segundo o tercer partido, pero como ha sido partido único, a la calle. Sí, es que ahí ya estás premiando al que menos debilidades tenga o menos lesiones tenga o menos malos días tenga. Sí, yo creo que ahora mismo no hay ninguna liga de baloncesto a nivel mundial que tenga playoff a partido único. O sea, que me digas bajarlo a 3 y 5, bueno, te lo puedo llegar a comprar, como se hacía antes, como se hacía en los 80 y en los 70. Pero partido único es lo que dice Aníbal. O sea, como tengas la mala suerte que un día un tío, y más ahora con los protocolos y tal, ostras, un resfriado, una torcedura tonta, tal, no sé qué, y pierdes ese día tu estrella. Ostras. Un día puede costarte un anillo, aunque haya sido el mejor de toda la liga. Claro, es como llegan a las finales. Los Suns contra los Bucks otra vez y se lesiona Antetokounmpo. Ya está. Es que es eso. Pierden los Bucks, siempre se te va a quedar en la cabeza. No, es que han ganado los Suns porque Antetokounmpo no estaba. Eso es aparte. Y además... No que olvidar lo que generan los playoffs. Porque solo en entradas, claro, ¿dónde juegas el partido único? ¿Haces una burbuja que se juegue solo en una sede? ¿O el que tenga factor cancha? Ostras, la cantidad de dinero que genera, por lo que decimos. Ahora, toda la gente que va al campo de los Suns, merchandising, comida, televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. O, al revés, Bucks. Claro, es que hay mucho dinero en juego. O sea, yo creo que hay muchísimo dinero en juego, por mucho que la NCAA... Pasa que la NCAA ha sabido hacerlo muy bien con el tema de la March Madness. Yo creo que la NCAA, los 50 partidos que se juegan de la liga, lo ven los 4 que son tal. Mientras que el March Madness lo vemos todos o esto casi todos, porque ahí sí que ves emoción. O sea, lo que genera pasta no es en sí la liga. Lo que genera pasta es ese mes de marzo que todo el mundo está, que lo compran todas las televisiones del mundo. O sea, por eso digo que yo creo que el decir que la NCAA mueve más dinero es demagógico, por eso. Porque es más que la March Madness mueve mucha pasta. El resto de la liga es infumable. O sea, hay veces que juegan contra universidades de ahí del extremo este oeste
que no conoce a nadie, que ves palizas de 50 puntos. No vale la pena. Algo que dice Ranan Gang, que dice una copa el fin de semana del All-Star molaría. No, yo, por ejemplo, si tú el All-Star empieza el viernes hasta el jueves, hoy que no hay partidos esa semana, pues hace la copa a partido único, los 30 equipos además. Eso sí, y entonces ahí sí que das un premio, pues el equipo que gana va a tener factor cancha, algo así sí que puede estar chulo. Claro, pero eso tendría que ser ya no los 15 equipos, sino los 8 o 10 equipos, no. Yo pondría los 30 equipos. Los 30 no puede ser porque si le das un premio como el factor cancha no pueden estar los 30. Ya, pero bueno. Porque entonces, si gana Detroit, ¿qué pasa? Pues al subcampeón. No va a ganar, ¿Y si el subcampeón son los Spurs? Pues el mejor clasificado al tercero o cuarto. Pero es que si ganan los 10, o sea, si los 10 últimos, porque eso es un premio, esa copa tiene que ser un premio para los que van últimos, para que los chavales se desarrollen, porque los Bulls, los Warriors, los Sixers, los Suns, los Denver Nuggets no van a ir a querer ganar la copa porque van a decir, no me va a jodas porque si me va a lesionar el jugador, prefiero perder la copa que la gane otro y ya está. Y los que van a ir a desarrollar jugadores van a ser los que van a acabar ganando porque van a ir con todo. Y claro, es más posible que queden los 10, 12 últimos, queden ganando, queden entre los primeros que el primero quede ganándola. No, y no solo eso, lo vemos en la ACB. Si pones una copa a los 8 mejores, los primeros 2 meses de competición, los primeros 2-3 meses, la gente se va a matar por estar entre los 8 primeros. O sea, porque claro, ¿qué pasa al principio de la liga? Que los equipos no se ponen a tono hasta casi noviembre. Y luego llega Navidad y demás, o sea... Eso sí que podría ser. Eso sí que es interesante. O como dice ahora, un pique extra del draft, como dice Buperu, pero bueno. Pero yo sí, yo haría una copa con los 30 equipos y sorteo puro. Sí, sí, sorteo puro, sí, sí. Ni conferencia, ni posiciones, nada, nada, sorteo puro. Es que se hablaba de sorteo puro, empezar la copa, que la copa fuera, el principio de copa fuera pretemporada, que se llegara a unas semifinales y las semifinales fueran durante el All-Star. Y además, como para que cuadrara mejor y tendrían que ser 32 equipos, invitaría al campeón de la Euroliga y a otro por ahí. O a los dos primeros de la Euroliga. Para que fuera todavía más a nivel mundial, digamos. Nah, pero eso no lo van a hacer. Ya. Eso ya es... Ni ya van a hacer una copa de 30, yo creo. Sí, pero puedes hacer una copa de 30. Tú lo haces por sorteo puro y vas haciendo eliminatorias de... Como va a quedar descolgado el cuadro, pero vas haciendo eliminatorias hasta que te quede 16 avos y tal. O sea, ¿sabes lo que te voy a decir? Que a lo mejor te necesitas echar 3-4 partidos de antes para no, completar el cuadro. En la primera ronda, dos equipos no juegan y ya se clasifican directamente. Vamos, eso yo creo que incluso el otro día estuve yo probando con una web y creo que me quedó así. A ver si lo tengo por aquí. Pero vamos, esto paso. Es tan fácil como dos pasan directamente a la primera ronda. Pero por eso decía yo de te traes el campeón de la Euroliga y el campeón de la Copa América no sé qué, y todavía lo haces más global. A ver, ya que así le gusta tanto la globalización. Sí, pero claro, es como traigas al de la Copa tal y no traigas, por ejemplo, traes al campeón de la Copa África, por decir alguna cosa. Los de Sudamérica dirán que ¿por qué a mí no? Bueno, no, pero pueden hacer un torneo previo si quieren también. Ya, o sea, pero... Esto es... también es, yo creo que hay tema de pasta. Muchos equipos de aquí dirían, hostia, meterme en la Euroliga, equipos Euroliga, tenerme que ir ahora a jugar allí y tal. Si ya se dejó de hacer en su día el famoso Ben McDonald, justamente porque era un marrón en muchos casos, de ahora para esta competición, para que te venga un equipo de Estados Unidos, un equipo de Europa, un equipo de Asia, tal. O sea, Hombre, un equipo de Asia, pues a lo mejor por nivel no te lo vas a traer, pero a lo mejor los dos finalistas de la Euroliga, sí. Pero entonces ya van a decirte, más ahora cómo está la cosa, el tema racismo. Dirán los de Australia, si dirán los tres, nosotros tenemos una liga bien baja en Australia. O te dirán los de China, con esto que ha metido pasta, o te dirán los de Sudamérica, los de Brasil. No sé, yo lo veo más complicado por eso. Mira, esto que ha compartido Ángel, que lo estoy compartiendo yo, es una prueba que hice yo el otro día, además, sobre la Copa NBA. Y entonces puse a todos los equipos y mira, por ejemplo, está aquí Atlanta,
como si ya hubiera pasado, pero mira, están de aquí todos los cuadros. Sorteo puro. Atlanta ha pasado, ha dado casualidad que por sorteo ha pasado, y el otro que pasa es Detroit Pistons, da la casualidad. Y se hace sorteo puro. Ya se va haciendo todo el cuadro. Esto es lo que yo digo, esto te cuadraría y es sorteo puro. Es una opción, ¿eh? Que esto lo hice yo en un rato libre que tenía. A mí la verdad es que me molaría, ¿eh? Una copa así de esta. Bueno, ya les comparto. Yo es que es lo que digo. No. Si ofrecen un pick extra, van a ir los equipos que quieran tanquear mayormente. Si ofrecen un factor cancha, los equipos de playoff tampoco se van a matar. No. De todas formas, Silver y todo eso andaba buscando para dar unos buenos premios a los jugadores. De pasta, sí. Para que se motivaran para jugar. Un kilo por jugador. Entonces, claro, sí, pero, pues, a un jardín a lo mejor un kilo, pues le da más o menos igual, pero al que está cobrando el mínimo, pues sale ya más de noche. Claro, a lo mejor a Drummond, que está cobrando el mínimo, no le da igual. Claro, pero ¿cuántos equipos de los grandes? Grandes muchos. Hay que. Lakers es el que más mínimos tiene. Pero es que luego no hay tantos jugadores con mínimos, si te fijas por equipo. Y menos que estén en rotación. Pero bueno, te lo sé. Es que si ya me dices ya. Que no, es que es para que lleven a los jugadores que no están en rotación, pues apague, vámonos. Es como hacer otro All-Star. Nadie lo va a querer ver, porque encima es de peor calidad. Yo creo que lo que puede mejorar el tema de liga en general es justamente eso, dar las 8 plazas y que se peleen durante los primeros 3 meses. Entonces sí que dar un premio suculento, no a nivel de pasta, porque los jugadores la pasta al fin y al cabo les importa, pero no tanto, pero que dar un premio suculento a nivel de pues, un pick de draft o un tal, pero solo para los que jueguen la copa, que sean los 8 primeros de la liga o de la conferencia. Entonces ahí sí que vas a tener 3 meses ya antes mordiendo, porque si no va a ser lo mismo 3 meses y aún peor, insufribles, para no querer llegar lesionado a la tal, no sé qué, y llega enero, hacemos la fiesta, tal, tal, tal. Claro, en cambio, si dices, oye, en enero se juega este fin de semana una copa entre los 8 mejores. Claro, y damos eso, un número 9 del draft. Ahí van a ir todos a intentar matar porque a un equipo contender le interesa un número 9 del draft y a un equipo tal, y también se puede evitar el tanking con eso. Y con eso también dices, hostia, el tanking, pues oye, por mucho que tal, ya no tienes un número 9 del draft, porque ya has tanqueado y no has llegado a la tal. Es que yo creo que es lo que puede hacer que la competición en sí sea más intensa, lo que es liga, pre-copa y luego post-copa, lógicamente, porque ya se meten en modo, queremos ir a playoff, pero antes, ostras, queremos llegar a esa copa para llevarnos, pues eso, o el pick del draft, o el factor cancha, o la casa en Malibú, da igual, pero ya le estás dando 3 meses a la gente para que se meta en esos puestos, no que empiecen como siempre empiezan pues los grandes. No, pues venga, Volume Management, Kawhi no juega, Irving no juega, Murray no juega, etcétera. Eso no, desde el día 1 a matar. A matar. Y los que se queden fuera, oye, que te has dormido y quieres ser campeón, pues oye, te jodes, hablando mal y pronto. O sea, creo que pasa en la ACB. La ACB, los equipos se matan por entrar en lo que sería Copa. Porque da luego el premio directo a cualquier competición de estas. O sea, y fíjate que se mete pues un Manresa, que podría ser como si se mete hoy, pues eso, unos OKC, porque han matado para meterse. Y así ganas el antes y el post, que siempre el post All-Star es chulo por eso, porque ya se meten en modo playoff. No nos ponemos nosotros de acuerdo como para que se ponga, ¿no?, los propietarios, los 30 franquicias. Así que, mira, otra noticia que hace que a mí... No vamos a repasar todas las noticias porque no tenemos tiempo, pero la de LeBron James que quiere jugar con su hijo, ¿la comentamos? ¿Os parece? Ya lleva años diciéndolo. No hay ninguna novedad. Y luego sí me parece que hay un dardo a Pelinka
de como no me han movido a Westbrook y yo he hecho un equipo malísimo y tú no lo has mejorado, pues ahora hago la pataleta y digo que me voy a ir a jugar con mi hijo, que quiero volver a Cleveland a lo mejor antes de que se me termine el contrato y no sé qué movidas más. ¿Pero no crees que también que es adulterar un poco la competición, entre comillas? No, es echarle, o sea, admitir que su hijo es muy malo. No vale para la NBA. Hombre, sí, porque yo estaba mirando y está de las últimas posiciones del draft de 2024, creo que, 2023. O 2024, sí, sí, sí. No es un... No parece que vaya a ser así un jugador muy... No es un jugador muy codiciado, eso ya se sabía, pero entonces ya estás diciendo que no vale para la NBA y que si lo eligen lo van a elegir porque es tu hijo, va a jugar esa temporada y luego ya se van a olvidar de él. Pues que aparte es un marrón para el chaval, es que yo creo que el chaval ese es un marrón, porque lleva desde siempre los focos ahí, fíjate, también está el hijo de Wade y se habla más de porque es amigo del hijo de LeBron que no porque es el hijo de Wade. Pero el hijo de... El hijo de Wade no está en la Liga de Desarrollo con el equipo de Jazz, de Utah Jazz. Pero bueno, pero creo que el año pasado Zumparaño estaba jugando con el hijo de LeBron, sí, 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 y tal, pero que me refiero, o sea, que Wade no ha metido ese marrón ahí de quiero tal, no sé qué, o sea, no se habla. Como Scottie Pippen tampoco se habla del hijo, tal, no sé qué, y están también ahí. O sea, en cambio, bueno, el hijo de Peyton, si es más lejos, en cambio, ahí... LeBron le está pasando un marrón porque su hijo, desde que tiene 12 años, tiene todas las cámaras en tal. El padre yendo a todos los partidos, que ya lo hemos visto todos los partidos ahí y metiendo show, tal, no sé qué. Y ahora, ostras, deja a tu hijo tranquilo, que tienes casi 40 palos. Cálmate, oye, juega donde te dé la gana. Y si tu hijo vale para el draft, juega. Si tu hijo no vale para esto, pues oye, pues jugará en la Liga de Desarrollo, jugará en Europa o se dedicará a gestionar la fortuna del padre. Pero es lo que decimos, es lo que dice Aníbal también. O sea, lo van a fichar más por ser el hijo de quien es y porque va a venir papá y le estás pasando al hijo un marrón. Porque, no, vas a jugar por decreto porque eres mi hijo, no porque lo valgas, no porque te lo has ganado tú. No sé, yo creo es que LeBron, en mi opinión, lleva adulterando la competición bastantes años. O sea, se piensa que la NBA es suya y... Yo creo que están patinando bastante. Y le dejan hacer demasiado. Yo creo que ya lo comentamos, creo, cuando estuvo aquí Chris, que el Pelinka dijo que no quería traspasar a Westbrook, porque con Westbrook querían, creo que era Houston, quería además de Westbrook, que era una primera ronda. La primera ronda de 2027. Claro, y dijo Pelinka que no se quería hipotecar más el futuro de Lakers con este traspaso. Está montándose, ya lo hizo en Cleveland, que cuando se fue el de Cleveland dejó un solar. No me voy a olvidar que LeBron cuando se fue de Cleveland dejó un solar. O sea, el Lakers está dejando y dejará un solar. Ostras, dedícate a jugar, o sea, en ese aspecto, y estamos siempre en el ese pique Jordan tal, pero Jordan se dedicaba a jugar, a hacer su tal, y luego la NBA, y aún hoy lo hace, que es que la NBA haga lo que le salga de las narices. En cambio, LeBron tiene que estar, como se dice, miserraticando. ¿Qué hará luego? Cuando él se retire, su hijo juegue en el equipo, comprará el equipo para que su hijo siga jugando en ese equipo y no lo manden a jugar a los cangrejeros de Santurce. Claro, es que llega un momento en el que dices, ostras, porque es que es lo siguiente. Voy a comprar un equipo, como ha hecho Wade con tal, para que mi hijo juegue por decreto. Ya solo falta eso. Solo falta eso y no me extrañaría verlo. No lo hará. Siempre que LeBron, o sea, que está en medio. Dalo por hecho, Aníbal, que sí, que lo hará. O sea, este está ya planteando para meterse en cualquier franquicia tal para que su hijo juegue por llamarse James de apellido. O sea, Bronny. Es que no hay más. Y luego también lo que me parece es que se está adelantando demasiado los acontecimientos. O sea, no sé qué año es, no sé si es 2023 o 2024 que llega su hijo, pero como tenga una lesión LeBron y ya no pueda jugar, cuidado. Claro, es que no es otra, que no está, está jugando más minutos de lo que esperaba. No, si es que ha admitido ya que lo estuvimos hablando, que está jugando con una lesión.
Eso. O sea, sí, entonces. Son dos años, ¿eh? Yo creo que también, por ejemplo, no sé si lo habéis oído también lo de Nowitzki, ¿no? Que también se arrepiente de haber jugado, alargar su carrera dos años más. No sé si lo viste en el All-Star que iba cojo prácticamente, que no casi no puede ni andar. Sí, yo leí esto y también decía lo de que había jugado mucho fútbol con su hijo. Sí. Bueno, a ver, pero hay muchos ejemplos. Fíjate Pau. Pau también cuando lo ves le cuesta caminar. O sea, todos los jugadores de más de 2 metros, así un poco toscos, cuando pasan de cierta edad, de los 35 o 38, empiezan a esos arranqueantes. Y no hablamos de los Rajas, Sabonis y compañía. Sí, sí, sí. A ver, o sea, los ves a todos que están tocados. Entonces, si alargas la carrera y juegas tantísimos minutos, pues llega un momento en el que... No, es que siempre se dice que el deporte de alto nivel no es bueno para el cuerpo. Le exiges mucho al cuerpo continuamente. Por eso, así que llega un momento que el cuerpo dice basta. Bueno, hablamos también de Kemba Walker y ya nos vamos. ¿O no queréis hablar de Kemba? ¿Os parece Kemba? Pues que ha vuelto a lo que le dijeron hace unos meses. Que estaba claro que cuando la gente volviera de las lesiones y del COVID iba a volver ahí. Le dieron cabida en el roster porque Rose se lesionó, el otro cogió COVID, el otro también estaba lesionado, entonces tuvo que jugar. Pero pues ha sido que tipo de chao, ¿no? Es que yo he leído simplemente hoy, he leído muy de refilón, que Kemba quedaba fuera para toda la temporada y he dicho, hostia, está roto o que han visto que la rodilla no funciona. O sea, que simplemente ha sido tipo de que ha dicho que no lo quiere en el equipo. Vale, es que han sido los dos. Se ve que ha sido la franquicia y él. Sí, ha llegado un mutuo acuerdo. Han acordado no volver a jugar más en toda la temporada. Vale, es que lo que no sabía, por eso digo, igual como ha habido lo de Bill, lo de tal, digo, pues igual como la rodilla está como está, igual ha dicho, oye, paramos. Yo creo que Kemba ha dicho, mira, no soporta tips. Tips le ha dicho a Kemba, no te soporto, y han dicho, venga, pues no jugamos, pues ya está. Han llegado a ese acuerdo. Lo que ha dicho Aníbal, ya sé, antes de Navidad ya se era así, y después creo que volvió el día antes de Navidad, creo recordar. Que hizo el triple doble, ¿no? Hizo el triple doble el día de Navidad, pero creo que jugó el partido antes también y hasta hoy. Lo que dice Aníbal, por las bajas de los Knicks y ya está, ya no hay más. Mirad, como nota, la calle del ayuntamiento de la ciudad es Thibodeau Street, donde vive. O sea, como casualidad, ¿eh? Ah, mira. Luego te haces una foto. Y bueno, espera, déjame ver más si eso a la primavera y tal. Que sacar las manos de lo que serían los guantes. Sí, pues habían sido 3 minutos y parecía que se me habían cangrenado las manos. Pero lo bonito es ahora con la nieve y los... Hombre, a lo bonito. Pero es que la nieve con los guantes... Exacto, exacto. Si los guantes pero Carlos, eso no te impide comprarte unos guantes que tengan táctil para poder utilizar son el móvil. Finos. Tengo Aníbal, pero son finos. No, yo tengo unos gordos, pero que tienen en lo que es la palma, tienen como unas pegatinas que hace que note el móvil a esto y puedo utilizarlo. Pues porque aquí no nieva, pero tú sabes cómo tú vas de Barcelona ahí y sabes cómo es la humedad. Sí, pero es que aquí no recomiendan guantes. Aquí llevamos manoplas, porque se ve que lo que serían guantes normales, dicen que el calor de los dedos es cuando están juntos, que si los llevas separados se pueden congelar los dedos. O sea, por eso vamos aquí con las manoplas. O sea, es que aquí es frío y humedad. Porque tengo el Atlántico, o sea, que el frío me da. Pues fíjate que hoy he descubierto que el móvil tiene una manera de hacer la foto que es a mano alzada. O sea, tú te pones la cámara hacia ti, le pones así la mano alzada y te hace la foto. Hostia, no lo sabía yo. No lo sabía. Entonces, no sé si tu móvil tiene esa forma de hacer fotos y no sé si con el guante o con la manopla te lo cogerá. Mira, uno de estos días, mañana la tormenta, haré así de... No, es que cuando estaba haciendo el vídeo esta mañana de los Suns, es que he visto modo foto con palma, algo así ponía. Digo, oye, ¿esto qué es? Y lo está probando, es curioso. Bueno, no sé si tenéis alguna noticia más interesante o nada, que Draghi se ha ido a Brooklyn, ¿no? Sí, yo creo que ha sido la noticia más así. Bueno, y que igual Kemba, pues, va a World Reporter Junior. ¿Cuándo, perdona? ¿Cuándo?
que la próxima semana es posible que Michael Porter Jr. vuelva. Ah. Antes que... es antes que Murray. Murray volverá a final de marzo y Porter Jr. Igual vuelve ya... esta semana es muy, muy, muy ajustado, pero ya haciendo entreno normal con el equipo y de contacto. Y se especula con que vuelva la próxima semana. Hombre, es que Denver está y para la cuarta posición solo la tiene 3 partidos. No, pero se ve de que la operación ha ido genial y que se ve que la espalda parece que al fin se... Toquemos madera, parece que se han arreglado. Y que Murray tenía que volver hoy, pero por el tema COVID, que pasó el COVID y tal, volverá en principio final de marzo. Bueno, hombre, yo creo que eso es buena noticia, sobre todo porque Denver yo creo que ve que hay posibilidad de la cuarta plaza. O sea, yo porque la verdad tengo que la cuarta plaza la tiene a 3 partidos. Hombre, ya la tercera es más complicada porque está a 7, pero la de Utah todavía es posible. Está abierta, sí. Y Harden debuta mañana, el viernes. Y Simmons dentro de 2 semanas, ¿no? Creo que había dicho. Simmons, oye. Cuidado con Simmons, que está con Korver, ¿eh? Le están diciendo a tirar. Además, ha dicho Mori que le cree, que cree los problemas mentales que tenía, ¿no? ¿No es lo que ha dicho Ángel a Mori de Simmons? ¿Que le cree? Sí. Yo siempre le he querido también. O sea que... Que estaba acojonado de jugar en el Fargo, ya tenía, vamos, totalmente seguro. Por su primer partido va a ser en el Fargo, así que... No va ahí ni, vamos, ni aunque vaya la... Caballería montar el Canadá ya por él. Bueno, también ha dicho Nas que está muy contento con Drummond, ¿no? Que le faltaba rebote al equipo y que con Drummond lo van a solucionar el problema. Me joder, es que estaba de Andre Jordan. Es que entre Andre Jordan, Paul Millsap y Aldridge, yo creo que hasta yo lo hago mejor. O sea, a ver, es que... Ah, no. Es que no. Estaba Claxton. De Andre están los Lakers, ¿verdad? Que claro. Este año pasado, pues estaba yo... Estaba Claxton, Aldridge, Mirza, que ahora está en Sixers, y Griffith, ¿no? Y esos 4 creo que estaban, ¿no? Sí, bueno, que Griffin está en el mismo caso que Kemba. Sí, sí, sí. Pero, a ver, es que es lógico, yo lo estuve pensando y... ¿Drummond es un mal jugador? Sí. Pero es un buen jugador para equipos que no tienen pivots. Claro. Es un buen reboteador, o sea, rebotes coge. Otra cosa no, pero rebotes coge. Rebote coge un huevo. Rebote lo tienes asegurado. Un jugador que cobra el mínimo, que te hace 7-8 puntos, que vale, no será mucho, pero bueno, 7-8 puntos, si te coge 10 rebotes por el mínimo. No, sí, sí. Es que es eso. Por un mínimo. Ya lo dejó en Cousins. Ahora hemos fichado a Cousins ya para toda la temporada. Sí. Pues nada. ¿Tenéis alguna cosita más o ya nos despedimos? Nada, buscar una RAI. Pues venga, buscas una RAI de esto, Aníbal. Estoy en ello. Mira, Filadelfia ahora tiene que firmar para 10 días al Conley Stein este. Qué mal está el tema, macho. Conley Stein. De apuntada manera, ¿eh? Está apuntada manera. Apuntada, joder, si fue un 5 o un 6 del draft, ¿eh? El 2015, el 2016, por ahí. Pero se ha quedado. Dice, también pone la noticia que tenemos: la gerencia de los Sixers está muy contenta con la labor de Doc Rivers. O sea, hombre, yo lo veo normal, ¿eh? Yo lo veo normal que esas declaraciones las tenga que hacer Morey. Es que le tendrá que apoyar, ¿no? A su entrenador. No va a decir, no, está haciendo una mierda de trabajo, tal, o tendrá que apoyarle. Me ayudó lo que he dicho muchas veces. A mí me parece que está haciendo un buen trabajo de montar el equipo y tal. Luego, pues tiene sus cosillas en la dirección de los partidos, pero bueno. Venga, ya nos vamos a básquet 3 y 5, ¿no? Sí. Pues venga, dale. Hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Venga, hasta luego. Venga. Hasta luego. Un besito.